Vale. Hemos vuelto otra vez. No. Bueno, pues lo dicho. Buenas noches, gente. Estamos otro día más aquí, ¿vale? Con un directito más, nocturno. Para jugar Resident Evil 4 Remake, ¿vale? Vamos a continuar con la historia. Nada. Vamos a proseguir, ¿vale? Con el. Con la trama, que justamente se había quedado en un punto interesante, ¿vale? Donde justamente. Por lo visto, nuevamente Ashley y Leon vuelven a ser separados por causa del destino, digámoslo así. Aunque bueno, en verdad ha sido el típico gilipollas del castillo que se ha llevado a la pava. Como esta tía no tiene ni un arma y no sabe hacer nada, básicamente, pues nada, lo ha tenido en en bandeja de plata. La cuestión está en que bueno, ha cogido un poco de valentía, eso sí que lo he visto. Que me ha sorprendido, de hecho, ¿sabes? Laura. Sí, estoy aquí. Que me ha sorprendido, de hecho, porque no me esperaba, la verdad, que la chica fuera a espabilar un poquito. No le ha quedado otra. Aunque bueno, sí, sí. También pero te digo. Pero cuando ibas caminando con su personaje, iba con miedo, ¿eh? Ya, a ver, también te digo que no se va a convertir aquí en Super Saiyan, ¿sabes? O en Terminator así de la noche a la mañana, en plan de, bueno, que venga, que lo reviento. Ya. A ver, es totalmente normal. Lo que pasa es que sí que lo que veía un tanto ridículo es que si ya vas con miedo y no sabes hacer nada, no cojas una puta lámpara. O sea, vale, entiendo que cojas la lámpara porque está oscuro, pero aún así es como bueno. A ver, quieras o no, también te digo que es curioso que los enemigos se petrificaran. A ver, tiene... Curioso no, porque tenía mucho sentido. Porque ya de por sí esos bichos tenían... ¿cómo decirlo? Fobia a las granadas cegadoras. O sea, que les daba fobia a la luz. Pues entonces doy por entendido, o se da por entender que la luz de la lámpara que coge ella, pues exacto, los petrificara en el sentido de que los inhibiera, mejor dicho, su funcionamiento. Exacto. Y lo que pasa es que el juego es tan cabrón que te pone no solo 1, 2, 3, no, te pone 10 directamente, ya, ¿sabes? Ya. Y bueno, ya. Está guapo en verdad. O sea, tengo ganas porque ahora, claro, quedamos en el punto en que ella es raptada nuevamente, ¿vale? Por uno de los hombres de Salazar. Y ahora, por lo que se ve, le toca el turno a Leon, ¿vale? Ella justamente le dio la llave, etcétera. Y nada. Leon ahora es el turno de ir a rescatarla, básicamente. Como siempre. Como siempre, exacto. Básicamente, sí, sí. Y lo que sí me gusta mucho, y tengo que decirlo. Quizás porque para mí son nuevos, ¿vale? Pero no sé si esto es por norma general o porque siempre ha sido uno de los Resident Evil más buenos. Que son los puzzles, tío. O sea, sí. Los puzzles que hay en el juego son tan divertidos.
O sea, Sí, totalmente, ¿eh? está muy bien, es muy entretenido, te da ese tipo de acción que de intriga y también de angustia un poco en el Sí, momento de algo jugar con los distinto, enemigos. ¿no? ¿El qué? Sí, es algo distinto, ¿no? Porque estás Y algo controlando la muy acción tal y de distinto, repente un sí. puzzle, ¿sabes? Exacto. Se hace más ameno. Sí, no, la verdad que muy bien. O sea, con Ashley, ya te digo, o sea, Ashley ha sido muy de eso, en verdad, porque tampoco es que sea mucha cosa la chavala, solamente correr y sobrevivir. Sí. Lo del reloj, ya te digo, ha sido potra total, pero aún así me gustó porque era como, hostia, ¿cuál es la No, pista? bueno, ¿Sabes cuál es la...? y que has hecho un montón de puzzles. Luego lo de los animales también, Aparte, los es verdad. cuadros, algunos de cuadros. Bueno, en el momento en que tienes que tocar la campanita de cada animal y luego Sí. buscarlo, buah, para mí eso ha sido lo Sí. mejor, ¿eh? Porque conforme ibas Sí. tocando cada lámpara, las Se estatuas de abrían. alrededor se despertaban, Sí. tío, y era como, hostia puta. Sí. Ahí ha habido Así mucha que atención, nada. la verdad. Muy bueno. Muchísimo, la verdad, sí. Así que nada, pues vamos a ir encendiendo la consolita, ¿vale? Vale, pues proseguiremos con el romance de Ashley y Leo, que están Bueno, ahí a tope. ahora mismo están separados. Ahora es cuando Pero Leo cuando le se tiene que poner los junten, cuernos va. con Aida. Aida se interpondrá en la relación. Se conocerán, se pelearán, en plan ¿Tóxicos? gatas, exacto. Y bueno, y Leo tendrá que decidirse. Buena novela, nos hemos montado, Un poco. ¿eh? Pero bueno, sabemos de antemano quién es la persona que León pues más siente atracción, por así decirlo. Esto lo sabemos. Se te oye genial, ¿eh? Que no te he dicho nada. Ah, perfecto. Pues vamos a ir allá. Vale. Anda, mira, hablando de ella. Bueno, ¿qué hay del ámbar? ¿Con Perdón, quién habla? aún nada. Pero ¿El mi Luis? ayudante sí que ha estado bastante ocupado. No, no, no. Todo saldrá What the según el fuck? plan. Confío en que podrás controlar a tu sabueso. Es buen chico. Oh, qué ¿Qué perra. Habla decirte? del Leo. Bien, Sí. haz lo que quieras, pero no te quejes si al final te muerde. Predecible, dice la hija puta. ¿What? ¿Lo ha visto? Ah, pues sí. ¡Ojo! Leon, ¿has cambiado de opinión? Ada. Asumiendo que no, tengo un consejo. Se va a celebrar algo importante en el Salón del Trono. Ser niñera es duro, ¿eh? Ada. Ada. Perfecto. De locos. Vale, vámonos por Como ahí. siempre. Vale, pues ahora tenemos que volver por el mismo camino Al Salón del que... Trono. Exacto. Era por aquí, ¿no? ¿Dónde estaba la entrada? Abierta. Salón del comedor, la biblioteca. ¿Era por aquí? La biblioteca y todo esto. Es que no, ahora no me acuerdo, ¿eh? No, tenemos que ir hasta No, yo aquí, ¿no? tampoco. Salón del trono, vale. Ah, vale, mira, lo tenemos ahí. Pero cómo cojones vamos hasta ahí, loco. Por el círculo ese no se puede ir. Creo que no. A ver. Claro, en teoría ella venía desde arriba, ¿no? O sea que tenemos que ir arriba, vale. Sí, entiendo yo que sí. Esta puerta... ¿Por aquí hemos estado? Sí, por aquí hemos estado. Vale. O sea que es volver.
Vale, sí, era esta puerta, era esta puerta. Sí, era aquí, vale. ¿Esto qué es? ¿Se puede abrir? Me cago en la puta, vale. ¿Qué tenemos aquí? Caballero sin piedad. Busco a alguien valiente que se atreva con ese caballero monstruoso. Pero cuidado, es mucho más fuerte que los demás. Partió en dos a nuestro mejor guerrero, de un solo golpe. Petición, derrota la amenaza inminente. Área mausoleo. Vale, espinela por 8. Ojo. A ver, podemos ir, ¿vale? ¿Dónde está el mausoleo? A ver. Sala de audiencia, espérate. Mazmorra, yo creo que tiene que estar por aquí, básicamente. Sala del comedor, armería, gran salón, galería. No, no está, tío. Yo no lo veo. What the fuck? ¿Cómo se lleva el mausoleo? Bueno, es que de hecho, ¿dónde coño está el mausoleo? Mausoleo, que no sé lo que es, está aquí, está aquí. Vale, ¿cómo coño iba hasta ahí yo? Dios. Es vale. Que es lioso, ¿eh? Vale, 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 no, ya está. Era volviendo otra vez por aquí. Ah, no, 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 no. Estirando hacia la derecha. Vale, siguiendo por abajo, vale. Podemos hacerlo, ¿eh? Podemos hacerlo. Vale. O sea, era básicamente... Sí, estirando por aquí, por el cuarto oscuro. Vale. Vamos allá, ¿eh? Vamos. Encima un edificio en oscuras. Todo de puta madre, me cago en todo. Planazo, vale. ¿No? Planazo de fin de total. Vamos a ver, ¿puedo crear algo? ¿Cartuchos de escopeta tengo? No tengo cartuchos de escopeta. Munición de pistola sí que tengo lo justo, ¿vale? Pero en este caso me viene bien la de escopeta. Y de hecho estaría guapo, la verdad, estaría guapísimo crearme una granada cegadora. Pues sí. Porque lo voy a necesitar. Para las putas armaduras lo voy a necesitar. Sí. Porque van a empezar a transformarse y como son débiles contra la luz, pues me tocará cegarlos, ¿vale? Bueno, también te digo, somos Leon ahora. O sea, que como venga sí, la típica... ¡Hostia, cosa. las ratas! Mira, mira, mira. Son horribles, ¿eh? Ya, ya, ya. Puto arco. Están bien hechas, ¿eh? Por eso. Sí, sí. ¿Te imaginas que ahora le disparo y muta? No, y se transforma en un bicho. Tentáculos. Sí, sí, sí. Vale. Vale, pues 3 de 3. No sé por qué he ido como si me soltara algo, ¿sabes? Como para recogerla como las serpientes. Ya, ya. Vale, nada. Vale, vámonos. Vale, aquí sí o sí tienen que salir. Mira, aquí estaba el caballero. ¿No están? No. ¿Cuál solo era con ella o qué? Ah, pues puede ser. Qué raro. ¿Sabes? Para darle tensión a... Es que no sé. Qué putos, ¿eh? ¿En verdad? Sí, sí. Vale, a ver, si yo sigo todo recto, me voy hasta el... Hasta el bicho este raro. Si sigo por aquí, ya sería ir pues hasta... Hasta el objetivo, quiero decir, ¿no? Vale. Vamos, vamos por aquí. ¿Cómo será esa bestia, tío? Tengo curiosidad ahora. Vale, cartuchos de escopeta, perfecto. Recursos pequeños, vale, esto va perfecto. El otro reloj. ¿Esto se puede romper? No, se puede romper. Vale.
Dios, ¿por qué esta musiquita, hermano? Vale. De hecho, estamos... Vale, si bajamos, creo que ya está. ¿Te acuerdas que este ascensor creo que era el que no podíamos usar? Sí. Qué cabrones. Ya, ya. Vaya espadazo nos metió. Dios. No tiene por qué... Mierda. ¿No hay nada? ¿No lo ves? Está ahí enfrente, ¿no? Sí. Sí. Espérate, espérate, espérate. Yo quiero... Ah, pensaba que había un jarrón. Me cago en todo. Hay cosas aquí y no hay nada. Me cago en todo. Vale. Se viene. Es el dorado. Vale. Ah, encima soy tres. Dios. Tienen tentáculos. Sí. Todos tienen tentáculos aquí. Me recuerda a Hogwarts, ¿eh? Esto de las armaduras. Bueno, lo de jugar será más bonita, la verdad. Sí, hombre. Ojalá, ¿te imaginas? Yo, ¿no? No, 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 no. Vale, esquívalo. Vale. Ojalá fueran las de Hogwarts, tío. Ya. Podría ser un protego que flipas aquí. Uf. Vale, solo necesito darle al grande. Mierda, mierda. Corre, 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 corre. Solo necesito darle al grande y me los puedo cargar a los tres. Con la granada cegadora, vamos. Mierda. Es que el grande lo tiene como muy más oculto, ¿sabes? Vamos por aquí, vale. Vamos por aquí. No, 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 no. Uf, uf, uf. Vale. Vamos ahora. Mierda. Vale, ahora. Ah. No, no, no. Mierda. Uy, uy, uy. Para. Joder. ¿En serio voy a tener que hacerlo? Vale. Vale. Ahí va un regalo. Vale, ¿y el otro? Vale. ¿Por qué? Ay, coño, que son dos veces, vale. Vamos. Bien. Uf, 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 uf. Ya. Hostia. Podían soltar cosas, ¿no? Los cabrones. Sí, Zafiro. Sí, la verdad es que estaría bien. Mierda. Ah, eso es trampa, colega. Mierda. Es difícil apuntarle. Mierda. ¿Cómo es posible, tío? Pero, ¿tú lo ves normal, tío? ¿What the fuck? ¿Hola? Yo es que no lo veo normal, tío. Vale, ahora. Ojo, ¿qué cojones, tío? Vale. Ey, ¿qué pasa? Mierda. Vale. Vale. Mierda. Vale. Vale, ahora. Ah, no. Pensaba que había algún comando. 12 balas, me cago en todo. 12 balas, tío. Ya, ya. Joder. Ay. No. Pero muévete, ¿por qué no se mueve, tío? Me desespera, de verdad. O sea, estoy corriendo y se frena en seco y se queda ahí. Como, ¿hola? Te lo juro que esta tensión no es buena, tío. Mierda. Qué asco, de verdad, ¿eh? Venga ya.
genial. Vale. Por fin, hostia. Bueno, es que ahora tampoco que me va a tocar usarla. Es que, mira, es que no tengo nada, loco. No tengo nada ya, de balas. No, que no queda otra. Dios, menos mal. Te juro que estoy por volverlo a intentar, Por... Es que, por más bueno, balas que... He gastado demasiadas balas, tío, en este sujeto. Bueno, he podido recuperar algo. Bueno, sí. Pero no, tío. Ya. Vamos a ver. Mira, aquí hay otro. Munición, vale. Munición de Magnum, vale, por fin. Sí. Vale. No, pues mira, voy a recuperar, ¿vale? Voy a hacer munición de pistola. Pues sí. Vale, ahora tenemos 25, ¿vale? Solo 25, ¿en serio? Vale, tenemos todavía para hacer un poco más, ¿vale? Vale, vale, vale. ¿Me dejo algo más? Vale, creo que no. Vale, por aquí no puedo pasar, ¿no? Vale. Por aquí es donde pasó la chica, de hecho. Buah, qué guay la escena, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? Es impresionante. A mí me hacía gracia porque todo el rato decía, por favor, otra vez no, ya no puedo más. Y era como, bueno, quedaros quietos. Y venga, pum, a moverse. Ya. Y ella, no, otra vez, no. Bueno, ahí ha aprendido ya un poco, ¿eh? Odio. Ha quedado otra. El timbre era... Es que el timbre es tan fuerte, tío, que lo odio. Vale. Ay, Dios. Vale. No sé por qué noto tensión, ¿Tensión? Sí. ¿Qué hago? ¿Debería de guardar? Si quieres, sí. Ah, no, sí. Tengo que ir, ¿sabes por qué? Porque he visto una cosa. Un tesoro. Exacto. Bueno, más o menos, espérate. Bueno. Vamos por aquí. Lo que sea está bien. Vale. Aquí. Hay dos tesoros, pero creo que están en la parte de arriba, ¿vale? Vale. De hecho, Ashley no hizo aquí un... No, era en el grande, ¿verdad? Sí, lo de la escalera hacia arriba. Vale, sí, era en el grande. Y dale con la musiquita de tensión, tío. Vale, iba por el medallón, más que nada. ¿Te acuerdas que nos faltaba uno? Sí, me lo dijiste esta tarde. Sí. Pues iba por ese. Lo que pasa es que no sé dónde coño está. A ver... Ah, vale, ya lo vi. ¡Hostia, qué bien oculto está, eh! ¿Lo has visto? Sí, creo que es el que mejor oculto está hasta ahora. Mira. ¿Lo ves? Sí, pero bueno, no lo vería yo sola, Lo digo. Se acabó. Vale, menos mal que lo indique en el mapa, que si no... sí, no, adiós, o sea... Básicamente. Palacio total esto, me encanta. Me gusta mucho el castillo. Veo que has completado una petición. Una y dos, chaval. Pero mírate, amigo. Vale, petición completada, más exterminadores. Medallones azules completados. Y la del caballero sin piedad también. Tengo algo nuevo para ti. Ojo, que hemos conseguido 24, loco. 24. Y a ver, no, vale. Muy bien. ¿Que de dónde saco todo mi repertorio? Vale, podemos hacer ticket de un solo uso que permite el acceso a una mejor exclusiva.
Sin importar su nivel. Esto no sé qué cojones es o para qué es. Luego, ¿qué podemos comprar, tío? Voy a comprar esto. Vuelvo ahora por 10, que lo necesito. Vale. Buen instinto, forastero. Maletín de cuero. Aumenta las hierbas rojas obtenidas. La verdad que no me... ¿Esto para qué era? Acoplarse, mejora la precisión de la puntería de los disparos. La precisión y la puntería. Oh, bueno, la igual no está mal, ¿eh? Esto es para la TMP, o sea, para el... Para el fusil, creo, ¿no? ¿Y la otra? ¿La marrón? Ahora lo miro. La TMP, vale, esto es para la TMP. ¿Y la marrón? ¿La de la precisión? Es todo un bellezón. Es que no sé para qué es. Ah, no, era para la otra pistola. Ay, pero para la otra escopeta, perdón. Era para la otra escopeta. Así que de momento no nos puede servir mucho. Ah, no, la escopeta no. Era para una clase de pistola, la anterior. Pero de la momento... otra que teníamos. Sí, exacto. Vale, esta de aquí, mira. La Red 9. Tus tesoros no te servirán de mucho. Lo que... no sé. Voy a pillarme para empezar la del fusil, ¿no? Creo que sería más correcto, ¿no? Sí. Que el dinero no puede comprar. Vale. Mi inventario está lleno. ¿Otra vez? Bueno, pero lo puedo combinar, ¿no? ¿O qué? ¿Quieres cancelar el intercambio? Sí. Entonces, que no te maten. Vale, vamos a almacenar, yo qué sé. Pero voy a guardar porque no sé qué pasó la otra vez, ¿te acuerdas? Con el guarda fusil. Por si acaso, sí. Vale. Ah, sí, un bug raro. Eso fue un bug, yo creo. Yo también. Almacenar, vale. Bienvenido. Me han entrado productos nuevos, amigo. Esto te ayuda a ponerlos en su sitio. Y luego, como necesito dinero, voy a coger esto también. Máscara elegante. Ah, sabía que elegirías eso. Vale. Con esto no habrá errores. Vale. Hostia. Escopeta semiautomática de rango ancho. Lo que hace más efectivo a corta distancia. Buah, este es un trabuco. No está ya bien, Oh, recursos. Perfecto. Buah, 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 buah. De locos. Hombre, granada superior. Vale, espera. Buen viaje. Podemos hacer muy buena compra, de hecho, aquí. Piezas, la TMP. Vale. Ah, bueno, pero es que ahora... Uf. Hostia, tenemos muy poco espacio ahora. Vale, vamos a crear munición de pistola. Más munición de pistola. Vale. Y de hecho... Y ahora, espérate, ahora te digo qué hago. De rifle vamos bien. La Magnum también. Vale, ahora sí que carga más preciso. Vale. Bienvenido. No, espérate. Vale, tenemos la máscara. Tenemos la máscara, tenemos esto. Vale, lo que vale más es esto. Incrustar gemas. Vamos a incrustar esta. Esta. No, coño. Aquí. Y nos queda otra. Aquí. Vale. Vale. Luego tenemos esta. Que podemos incrustar esta. Ahí. Y esta de aquí. Pues vale, pues vale. Ya está también. Ahora podemos vender esta. Un buen negocio. Y esta, 37.000. 80.000 de golpe, ¿eh? Vale, perfecto. Ya de una. ¿Eso es todo? Vale, pues ahora. Esto lo voy a comprar. No siempre tengo eso en stock, forastero. El diagrama superior de granada, creo que de momento lo voy a dejar. Standby. Sí. Aparte que son 12.000 lo que vale. ¿Por qué no pruebas una nueva? El spray de primeros auxilios, sí. Si acaso, sabia decisión. Tengo ahí. Una buena selección en oferta. Mejorar. Forastero. Exclusivo, aumenta la velocidad de ataque. Tus armas están en buenas manos. Pero amigo. ¿Y esto por qué? Maximiza el resto de las mejoras.
y usa el ticket de mejor exclusiva. Ah, vale. Vale, vale. No, pues de momento... De momento no lo voy a reparar porque solo está dañado un poco. Lo que sí voy a reparar es el chaleco. Cuida eso. Vuelve cuando quieras. Vale, guardamos. Vale. Tenemos esto para más tarde. Esto, esto, esto. Y bueno. Creo que vamos. Vamos. Vamos bien. Pues prosigamos. Proseguimos. Vale, habíamos ido por aquí, ¿no? Vale, ahora creo que tocaría... Y vamos al mausoleo, ¿no? Sí. Tocaría ir hacia el otro lado, entonces, aquí. Vale. Toca ir por aquí, sí. Ey, ¿me he dejado aquí algo de pistola? Sí. Munición de pistola, de locos. Genial. Vale. Yo se ha cerrado la puerta de atrás, me cago en la puta. Ya, ¡ay, ya, coño! ¿Qué es eso? No. Dios, ¿qué es esto? Vale. Pero... Son dos. What the fuck? Putos monstruos de mierda, ¿eh? Como dice Leo. Sí, sí. Pero, ¿qué cojones? ¿Ahora nos vamos a enfrentar a bichos o qué, tío? Vale, está cerrado. Tiene pinta. Está cerrado, genial. Pues por aquí, ¿no? ¡Ay, coño! Vale. No me dejo nada por aquí, ¿no? Y hacia el otro lado. Aquí me indica que hay... Espera, 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 espera. Es la puerta de ahí. Vale, sí, es la puerta de ahí. Vámonos. A ver qué coño hay aquí. Hello. Hola. Ah, son los cuervos. Vale, hostia puta, qué susto, tío. Putos cuervos, ¿eh? Vale. Vale. A ver. Crónicas de una búsqueda 1. Julio, 2 años desde mi despertar. Don Ramón me ha encomendado la honorable tarea de solventar los defectos de nuestra forma humana, con el fin de encontrar la perfección observada en nuestros hermanos artrópodos. A causa de dedicaré mi vida y jamás conoceré el arrepentimiento. Enero, 4 años desde mi despertar. Mis esfuerzos para transferir el líquido negro al cuerpo se acercan al precipicio del éxito. El vientre es la clave. Un alma pura es la clave para obtener un sujeto altamente maleable y adaptativo. En serio, 6 años desde mi despertar. Perdón, enero, 6 años desde mi despertar. Joder, me invento las palabras, tío. He bautizado a estos ejemplares sagrados, criados en el vientre de las elegidas como U2. Como U2, joder. Llevarán el prestigio del nombre de mi familia como si hubieran nacido de mi propia carne. Los U2 ya casi tienen el tamaño de un humano adulto y siguen alimentándose y multiplicándose. He creado con éxito una nueva especie. Don Ramón ha reconocido mis esfuerzos y me ha bendecido con el... Espera, voy a ver un poco, tío, porque es que me estoy ahogando, de verdad. No, normal, de tanto hablar. Vale. Don Ramón ha reconocido mis esfuerzos y me ha bendecido con sus elogios. Se ha referido al U2 como novistador, es decir, no lo visto.
perdón, es decir, lo no visto. Se me ha comunicado que su santidad, el mismísimo Lord Sadler, ha expresado su respeto por mi labor. ¡Qué extraordinario honor! Ni siquiera puedo ver mi pluma a través de mis lágrimas. Su humilde sirviente, Isidro Uriarte Talavera. Joder, vaya chalado. Pues sí. A ver, ¿quién hay aquí? ¿O qué hay aquí? Aquí no habíamos estado antes, ¿no? No. Pólvora por 5. No, no. Pesetas, ¿cuánto tenemos de pólvora? Tenemos 10. 11. Perfecto. Una más y tenemos cartuchos de escopeta. Vale, no me gusta ese ruido. Dios. Vale. Esto es zona boss, ¿eh? Esto está clarísimo que es zona boss. Se viene, ¿no? ¡Ay, coño! Ramón, deberías llamar a una fumigadora. Mierda. No es momento para hacer bromas, chaval. Una fumigadora, dice. Soy imbécil. ¿Sabes por qué, Laura? Me he olvidado de sacar la... Me he olvidado de sacar el subfusil y el lanzacohetes. Dios. Bueno, no pasa nada. Nos ahorramos munición. Vamos. No pasa nada, don't worry. Bien. Bueno, esto es... ¡Ay, coño! Bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Estaba oculto? Es... Ay, enorme. Dios, sí. Qué rata. Coño, ya. Tú también. ¿Tú también has dicho? Sí, espérate. Pólvora por 2, vale. Bien. Vale, espérate. ¡Ay, Tarrón, joder! Guay. Quítate, coño. Dios, las ratillas estas. ¡Vamos! Ah, que era patadón, vale. ¿Dónde estáis? Las ratillas, dice, ojo. Vale. Me da un zafiro de locos. Hierba verde. Guay. ¡Ay! ¡Mierda! Olé. Ven aquí, guarra. ¿Hay más? La verdad que parecerá una chorrada, pero son divertidos de matar, ¿eh? No, sí, divertido es. ¿Sabes cuando no localizas al mosquito? Sí. Pues creo que aquí me estoy vengando, que flipas. Vale, guay, míralo, sí. Míralo. Ah, no te lo esperaba, hacer zorra. Aquí tiene que haber uno. ¡Ay, coño! No me esperaba. Lo sabía. Vale, aquí igual. ¡No! ¡Joder! Espérate, loco. Munición de pistola, perfecto. Ya no hay más, ¿verdad? Parece... ¡Ay, que no. Coño! Parece que no, joder, y tanto que sí. Ahora. ¿Pero cuántos hay, hijo mío? Creo que estoy por volver. Espérate, voy a pillar esto. A pillarme la Franco, tío. Es que me la he dejado, me cago en todo. ¡Ay, coño! Ahora. Vale, espérate. ¡No! ¡Mierda! ¡Ay, espera! ¡Ahora! Vale. Espérate, quería pillar esto solo.
Hay un montón, tío. Llega a ver. ¡No! Espérate. Dios. Crear. Ya está. Pero hay un montón, ¿o los están creando, tío? Es que no tengo ni idea. Curioso. Tendría que salir a buscar e ir a por la Franco, ¿eh? Sí. ¡Ay, genial! ¡Hostia, este es enorme! Y, hostia, es que de verdad, tío, parece que te engañaran. Vale. Vale. Eso sí, sueltan un montón de zafiros y joyas, ¿eh? Otro zafiro más. Recursos, vale, de locos. Mira, ya tenemos. Munición de escopeta, perfecto. Vamos a organizar esto un poquito nada más. Munición de pistola, la verdad es que estaría guay crear, porque no estoy quedando sin nada. ¿Qué más? Tenemos esto. Esto lo tengo que reparar luego. Tenemos una granadita también. Ahí sí. Hostia, tengo 6 zafiros. Ojo. Muy bien, ¿eh? Vale, pues esto ahora lo vendemos. Vale, ¿cómo hago para volver otra vez hasta allí? Estaría guay saberlo, la verdad. Vale, aquí hay una cosa. Vale, ya sé más o menos cómo va el tema. Pero necesito volver. Porque me he dejado mis armas ahí, tío. Sí. Porque soy así de listo, ¿sabes? Bueno, a ver. Munición que nos hemos ahorrado, también te digo. Sí, no, claro, te ha obligado a... Sí, sí. Vale, tengo que volver. Vale. Los bichos otra vez. Corre, Leo, corre, corre. Corre, Forest. Muy bien. ¿Qué era por aquí? No. Vale. Joder, no veas, ¿eh? Con ese pequeño cacho, sí, es que hemos tenido. Sí. Lo que hemos sufrido. Llevas el hedor de la batalla. Normal, con toda la mierda que sueltan esos bichos, tío. Vale, el subfusil aquí. Y el lanzacohetes. Hostia, lanzacohetes, no me jodas. Buah. Espérate. ¿Qué hago ahora? El lanzacohetes no me cabe, ¿eh? No. Bueno, lo voy a... De momento lo voy a dejar, el lanzacohetes, ¿vale? Lo voy a tener guardado. Bueno, ¿qué puedo hacer? Vamos a reparar cuchillo. Buena suerte ahí fuera, amigo. Y vamos a vender esto. Un buen negocio. Vuelve cuando quieras. Es que ¿sabes qué pasa? Que con el rifle lo que habría hecho habría sido desde arriba ir matando a los bichos, ¿sabes? Sí. Sí, sí. A ver, son fáciles de matar, ¿eh? También te digo, no es... No tienen nada del otro mundo. Vale. Vamos a llegar a la horita. Haremos un pequeño descanso luego, ¿vale? Vale. Y luego ya tranquilo. Sigo con otra horita más y ya lo dejamos por hoy. Bueno, volvemos, ¿no? Sí, sí, exacto. Volvemos, volvemos. Vale, vamos por aquí. Espero que no se hayan regenerado ni nada, ¿no? O sea, doy por hecho que no. Creo que no. Esto era una escalera. Sería muy cabrón ese, ¿eh? Y las han regenerado. Un poco. Pero bueno, es Resident Evil, o sea que... Vale, ey, ¿cómo hago para ir hasta aquí, loco? La musiquita no ayuda para nada, ¿eh? Sí, no, nunca. Te lo juro, qué puto asco. Vale, ¿cómo hago para ir hasta ahí, hermano?
Ay, queréis parar con la música, tío. Me estáis poniendo los nervios, de verdad. Vale, tenemos que dar la vuelta, supongo. Como me he cargado ya media plaga, creo que ya voy un poco más tranquilo. Sí, por aquí he estado. Sí. Por aquí hemos estado, o sea que... ¿Aquí hay algo? Por aquí hemos estado también, ¿no? Sí, por aquí hemos estado, vale. Ojo con la banda sonora, me mola un montón, la verdad. Está muy bien, Enrique. Vale, a ver qué hace esto. Vale, seguro van a salir más, Probablemente. Vale. Vale, y ahora tengo que ir hacia el otro lado, ¿no? Supongo. Vale. Vale. Sí. Ay, Dios. Jesús. Oli. Jesús. Es la alergia a los bichos. Ay. Muy buena. Muy buena esa. Vale. Aquí veo una. Aquí veo jarrón, ¿vale? Ay, coño, míralo, míralo. Estabas aquí, bebé. The Lockers. Oh. ¿Por qué los llamas como a mí? Me siento ofendida. Que son unas criaturas muy tiernas. Míralas. No les encuentro la ternura, Pues lo mismo que yo a ti. Toma, bubobón. ¿Qué? Borraremos esta parte del video. Dios, no me estás dejando concentrarme. Hostia, ¿pero cuántos hay? ¿Te han rodeado o qué? Coño. Me jodas. No paran de salir. Hostia. Vale. ¿Hola? Espérate. No paran de salir. ¿Esto qué es? Hay un nido aquí. No, me cago en todo. Hermano, que me van a matar. Joder. Mierda, mierda, mierda. Carga un poco más rápido, ¿no? Yo es que no lo entiendo. ¿Más? Pero no veas, ¿no? Otro más, venga ya. Venga, o sea, olé. ¿Qué pasa? Ya sé que no queréis. Ya sé que no queréis que suba, hermano, pero. A ver. Vamos, vamos. Joder, macho. Aquí hay un nido de esto. Sí, tiene que haberlo. Espérate, voy a crear más. Vamos. Vale. Vale, por fin. Hostia. Vale, ahora tenemos que bajar e ir otra vez, vale. Me cago en la puta, Sí, no. Nos han añadido aquí un nuevo bicho por la cara. Espérate, vamos a... ¿Qué puedo crear? No puedo crear nada. Bueno, puedo crear munición de subfusil. Pero en verdad me gustaría crear más balas. No, no lo voy a gastar. Hostia, mira, ahí hay un comprador. ¿Se puede abrir esto o no se puede abrir? Vale, genial. Pues vaya. Vale, y había... Si volvemos... Vale, claro, tengo que ir hasta ahí, ¿no? Vale, espérate. Vale.
¿Y la entrada de allí? ¿Hay algo? Buah. Es que no me ha dado tiempo a abrirlo. Está cerrada, ¿no? Es como un atajo, a lo mejor, a ver. Voy a ir a comprobarlo. Podría ser, sí. Sí, vale, perfecto, es un atajo. Vale. Vale, pues ahora sí. Guay. ¡No se cierre! Joder. Sí. Vale. Mira, ahí hay un ROM. Recursos pequeños, vamos, de locos. Vale, Dios ha escuchado mis rezos. Vale. Vamos a hacer más balas de pistolita. Bien. Bonificación más 5, perfecto. Y ya que estamos, pues vamos a hacernos más de... Ah, no, no puedo. Vale, genial. Bueno, no pasa nada. Hijo de la gran puta. Por Dios. Qué escena más guay. Qué cabrón. ¿Qué decías, Laura? ¿Qué escena más guay? Digo que bonito la imagen con todo el castillo. Ah, vale. De fondo. Vale, vale, sí. Sí, también le pensaba, por eso me quedaba un poco así en plan de hostia, qué guapo, ¿sabes? Sí. El castillo es una pasada. Espectacular. Es que, y el cielo todo tenebroso. Estos señores sí que saben hacer o recrear un remake en toda regla. Sí. O sea, sí, nada que ver, ¿eh? O sea, y de hecho, hasta ahora, obviamente van a salir más juegos que probablemente, o quizás, no digo que no, ¿eh? Tampoco. Lo superen en cuanto a juego del año, pero ahora mismo este juego es juego del año. Ahora mismo Resident Evil 4 Remake es GOTY. Yo pienso que también. Espera. Es que, buah, te juro que me iba a tirar, ahora. Te juro que me iba a tirar, tío. Vale, hostia, mira, me estaba dejando esto. Vale, perfecto. Ey, me he dejado un tesoro. Tengo que volver. No. Bueno, no pasa nada. ¿Aquí hay algo? No hay nada, ¿no? Vale. Es que son unos cabrones, tío, porque encima... Vale, el mando, espérate. Son unos cabrones porque encima te dejan las cosas en las barandillas, ¿sabes? Sí, para que no lo veas. Sí, exacto, tío. Que yo me quedo en plan de joder. ¿Cómo voy a ver esto, tío? Sí, sí. Ni de coña, ya. Vale. ¿Dónde está el tesoro? Vale, es ir por aquí, vale. Me lo he dejado, tío. Bueno, a ver, que no es que con tanto bicho es normal, ¿sabes? Sí, no, normal, normal. Vale, tengo que ir por ahí. Tu comunidad te perdona, de momento. De momento, dice. Vale, vamos por aquí. Vale, ¿qué está más por aquí? Aquí está. ¡Hostia, hostia! Me viene uno, ¿verdad? Escarabajo entró. Espérate. Vale, no parecía, tío. Te juro que lo parecía. ¿Qué me han dado? Escarabajo ornamentado. Hecho de lápiz lazuli y oro refinado. Exclusivo para venta. Para vender. Ojo, 12.000 pesetas, ¿eh? Sí. Vale, vámonos. A ver. No, pues te iba a decir que tiene mérito hacer un remake y dejarlo a la altura. Muchas veces cometen el fallo de, remake, y simplemente lo sacan para la consola nueva, pero no lo mejoran. Exacto. Tal cual. Locos. Ay, coño, que falta otra. Vale. Tiene que estar aquí en el otro lado, ¿no? ¿O no? No, loco. ¿Dónde estás? Vale, está ahí. La veo. Vale. Vale, señores. Lo mismo se viene vos, no lo sé. Cha-cha-chan. Pero en caso de que se venga a vos. Oh, mierda, no me jodas.
No. Me cago en su puta madre. Ahora hay dos, tío. Bueno, bien, bien. Vale, espérate. ¿Tengo granada? Sí. Venga, un regalito para vosotros. ¿No habéis muerto? ¿En serio, tío? ¿Me estáis diciendo que sois inmortales o qué? No, otro regalito más, va. He volado, ¿eh? Te lo pasas bien. ¡Vale! ¿Eh? ¡Ay, Dios! ¿No se pueden matar entre ellos? Molaría, la verdad. Pero el otro se queda encallado. ¿Y ese? ¿Que parece Eduardo Manos Tijeras? Sí, o sea, un buque. Reviéntalo, vale. Se lo ha cargado de locos. Toma. Bueno, mira, ha servido de algo. Mata a ese pobre que está ahí corriendo, que ya da hasta pena. Uy, 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 espérate. Vale. Hostia, tío. Hostia, hostia. Ten cuidado, hostia. Que quita mucha vida, eh. Quita demasiada vida. Vale. Cárgate al resto, hermano. Vale, vale. ¿Cómo hago ahora para cargarme a los otros, tío? Me cago en la puta, eres un pesado, hermano. Vale. ¡Evadir! ¡Evadir! ¡Espérate! ¡Corre! Vale. Mierda, no me da tiempo a coger el cofre. ¡Corre! Oh. Vale. ¡Ay! ¡Hostia, no! ¡No! Es... ¡Dame! Te lo juro, qué pesado sois, hermano. Venga. Vale. Mataros entre vosotros, tío. Vale. Ay, es verdad. ¡Ah, no! Eso ha sido trampa, te lo juro, pero vamos. No. Estoy en la mierda, ¿eh? Literal. Es que son dos, tío. ¿Cómo coño hago ahora? Ya, no. Son dos, tío. Son muy fuertes y quitan mucha vida. ¿Y no paran de salir estos gilipollas, tío? ¿Qué coño hago ahora? Espérate. Vale. Vale, hermano. Hijo de puta. ¿Pero cuántos hay, tío, que no paran de salir? What the fuck? Mira ahí. Vale. Estoy gastando munición como un tonto, ¿eh? ¿Verdad? Vale, o sea que si les disparas... Me cago, vale. Estoy muerto. Vale, se van a golpear entre ellos, mira. Vale. Vale, era así de sencillo, hostia. Ay, vale, estoy muerto. Sí, pasa que estaba como para verlo al principio, ¿sabes? Mierda. Pero ¿por qué no se matan entre ellos, tío? Dardos, o sea, es la primera vez que veo dardos, ¿eh? No. Tengo una hierba que... Bueno. Es que no sé qué más hacer. ¡Ay, coño, es verdad! Buah, es que no puedo hacer nada, tío. Podía haberla combinado realmente esto. No, no pasa nada.
Joder. Míralos, es que no, tío. No, es que encima son dos, claro. Loco, no me jodas, hermano. Sí, sí, que van son, a por ti a saco. Que son dos, tío. Más difícil no me lo puedes poner, loco. ¿Cómo coño hago esto, hermano? ¿Cómo hago esto, tío, con dos? Buah. Está muy complicado esto, eh. Yeah. Está complicado, la verdad es que sí. O sea, son dos, tío. ¿Cómo mierda hago esto ahora, loco? La verdad. Genial. Ahora hay dos. Vale, primero tengo que pillar toda la munición. Eso para empezar. Sí, buena idea. Granada cegadora, granada cegadora. Vale, ay. Vale, lo siento, lo siento. Venga, ven aquí. ¡Ay, coño! Hostia, no, no veo nada, tío. Me cago en todo. No, vale. ¿Qué hago? ¿Les tiro una granada? Pues sí. No. Ay. Por la no. Puta cara, el comando de acción no funciona, por lo visto. Venga, y el otro. Va. Ah, mira, ahora sí que se han dado golpes entre ellos. Hola, o sea, hola. ¿Qué? Eso es lo que a mí me cabreaba, pero con el, con uno, ¿eh? Pero con dos, tío, me cabré el doble ya. ¿El parry qué? ¿El parry qué, hermano? ¿El parry qué, tío? ¿Para qué cojones haces el parry? No. Ahora sí que funciona. Hostia. Es que si echo a correr, tío, me cago en la puta. Viene. Es que no. Es que no, tío. No entiendo su patrón de movimiento, la verdad. Es como bueno. Está loco, eh. Si me acerco por la espalda, ¿qué? Mierda, hostia puta. Es que no paran de salir, tío. Esto es demasiado injusto, loco. O sea, yo no sé qué coño. Venga ahí, sí señor. Venga el otro. Va. Venga. Opa, tío. Te juro que no entiendo, ¿eh? ¿Qué cojones tengo que hacer? Los enemigos no pueden no. Ver si son más sensibles al sonido. Sería de sabios usar armas silenciosas. No, claro. Y de armas silenciosas, ¿qué tengo? Pues tengo esto, esto. Claro, creo que lo hacen porque aquí sí que es verdad que viene bien utilizar el dardo. Pero como lo vendimos, claro. Que tócate la polla, tío. Ahora no... Ya no, pero es que hasta ahora no lo han potenciado. O sea, no me puedes decir que... Claro, es que no me puedes decir que utilizo una arma que se basa en el silencio cuando es una puta mierda y que no... Sí, básicamente. Y que no nos ha ayudado en nada, pues, tío. Sí. Es que, encima... Y hasta ahora no dan ni balas. Ya, es que no dan nada, o sea, no dan dardos, una puta mierda de dardos, tío.
Por eso. Ahora hay dos. O sea, ¿dónde ves tú que Ender 2, tío? ¿Pólvora? Dardos, pero es que encima te dan dos. O sea, dos putos dardos. Apáñate. Para que sí, seas claro. En plan de bueno. Para todo esto. Genial. Uf, no me ha dado, pero de milagro, ¿eh? ¿Por qué? Es que encima son unos chivatos, tío. Es que no, te juro que no tengo ni de puta idea de qué coño ser, ¿eh? De verdad, tío. A ver, puedo crear esto. Lo único que puedo hacer de momento. Hostia. Mierda, mierda, mierda. No, 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 no. Genial, Leo. Genial, de puta madre, hermano. De puta madre, tío. De puta madre, de verdad, eh. No, loco. No hacen más que salir, tío. Yo no tengo ni puta idea de qué coño hacer, ¿eh? Caen del techo. Como que reaparecen o algo. Venga, los otros a huir y ellos, venga. Bueno, tengo aquí una granada segadora, ¿eh? Vaya puta mierda. Ay. Ah, y encima sigue golpeando. Hostia puta, de verdad. Sí, claro. Apáñatelas, hermano. Bien, bien. Ya me queda poco, yo creo, ¿eh? No, tío, no. Así no, loco. Así no. Que mira, mira cuánto estoy, tío. No me jodas. No me jodas, tío. Y encima ni siquiera tengo el subfusil porque no... Ah, sí, es verdad, sé que lo tengo. Pero, ¿qué es lo que no tengo equipado? Ah, es esto, ¿no? Vale. Espera, ¿qué? ¿Por qué no tengo la mira puesta? Vale. Hostia, qué susto, tío.
Vale, vale. Estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto, tío. Ay, ay, ay. Es que yo no sé cómo coño ellos miran. O sea, sé que en mi posición lo miran, pero si yo echo a correr, no sé por qué me siguen. O sea, es como... No lo sé. Vale, o sea, entiendo que vayan hasta donde voy yo. Vale, eso sí que te lo... Vale, pero por ejemplo, si yo me quedo aquí... ¡Míralo, míralo! Sí, venga, ¿qué dices? O sea, no, no, no. Así no, tío. Con estas tramposidades, no, loco. No, tío. No sé, es que explícame tú la lógica, loco, porque yo te juro que no lo entiendo, ¿eh? O sea, dardos, vale, pero... Vale. ¿Y qué hago? ¿Les meto un granadazo o qué? Vale, voy a comprobar una cosa, ¿vale? Vale. ¡Míralo! ¡Míralo! O sea, ¿cómo coño vas a venir a correr sí, hasta venga. Mí? No, es si que se no, supone que no está ciego. Venga ahí. Te juro que yo no lo entiendo, de verdad, ¿eh? No, eso no. Juro que no lo entiendo, tío. O sea, creo que es tan injusto esto. Míralo. Venga, apártate, coño. Y el otro va a venir por ahí, ¿no? ¿Qué viene por aquí? Mierda. Uy. Tengo que hacer algo aquí. Tengo que buscar una llave, pero ¿qué llave, loco? ¿Qué llave tengo que buscar, tío? Uf, de verdad. Mucha tensión, ¿eh? Sí, pero porque no sé qué hacer realmente. Ya, ya. Venga, el otro a escupir. Thank you.
Es que si hubiera uno, vale, pero es que son... Ya, no. Vale. Tienes a los dos de espaldas ahora. Ay, 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 ay. Corre. O sea, ¿qué? ¿Qué? De verdad que esto no tiene lógica, ¿eh? No puedes, ya. No puedes ser tú ciego y de repente girarte y decir, ah, mira, no está aquí. No, no me jodas, tío. Ya, no. O sea, no me toques los cojones, hermano. Lo lógico es que fuese recto y se chocase contra la pared porque no ve. Exacto. Dardos. Es que, hostia, hay un montón de dardos, tío. A ver, sería lo lógico, en verdad. Es que con los dardos, no me jodas que tengo que volver a por los dardos ahora, tío. Espérate, ¿y de tesoros? Tengo este, ¿no? Sí, vale. Hostia. Si lo llevas a ver, macho. Ya, es que... Como no es una pistola que hayan potenciado mucho durante el juego... Sí, y a tu amigo no le haces nada, ¿no? Hijo puta. Bueno. O sea, ¿hola? Ay, tío. Sí, no, esto no tiene ningún sentido. Que realmente es el chaleco el que me está salvando, tío. Te juro que no entiendo. No lo entiendo para nada, ¿eh? ¿Qué hago? Te juro que no sé qué coño hacer, ¿eh? Yo creo que les afecta más los disparos cuando le das ahí, más que las bombas. Que no lo sé, tío. Vale. A ese le queda poco ya. El parry. El parry aquí a tomar por culo, ¿no? Sí. Sí, sí. Aquí el parry no funciona, hermano. Ah, vale. Está muerto, está muerto. O sea, solo quedaría este, vale. Cuerno de unicornio. O sea, que tengo que matarlo sí o sí. Que hijos de la gran puta, de verdad, ¿eh? Bueno, a ver. Muerto uno, todavía se puede hacer algo, la verdad. Vale. Eso quiere bueno, decir claro. Que... llegó el momento. Vamos... Tengo todavía una cura, sí. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda,
estás contando? Claro que sí. O sea, por la puta cara. ¡No! Venga ahí, sí, ay, señor, venga, vamos, vamos. Corre. Yo es que no lo entiendo, tío. Te juro que es de los enemigos que no comprendo yo. O sea, ¿qué mierda me estás contando, tío? Encima la puto Magnum, tío, va y no da en el blanco. Te juro que no lo entiendo. Es tan injusto esto. No, no, no lo entiendo. Sigue gastando balas inútilmente. Ya. De locos. Bien. De verdad, tío. Hijos de la gran puta, en serio. Sí, sí. Buah. Uf. Granada de gran potencia. Me lo das ahora. Tócate la polla, tío. Uf. Ahí tienes otro jarrón. Recursos. Cuando tengo de pólvora. Bueno, me lo voy a guardar. Es que... Ay, Dios. Tengo 3 cuchillos. No, perdón. Tengo 4 cuchillos. Una granada de mano. Buah, es que... He perdido unas cuantas cosas, ¿eh? No, normal. Luego, ¿qué puedo hacer? Bala de Magnum... Bueno, es que en verdad lo que me convendría más es ser balas de escopeta, o sea que... Vamos a hacer balas de escopeta y ya está. Bueno. Ay, de verdad, qué tortura, te lo juro, ¿eh? Te juro que no sabía qué cojones hacer más, ¿eh? No, normal. Es que son de los enemigos que más... O sea, no comprendo su mecánica. O sea... Bueno, te da rabia, porque en teoría son ciegos, pero no es real. Ya, exacto. En teoría son ciegos, exacto. Dardos metálicos. Voy a volver a comprar el... ¿Sí? Vale. Lo de dardos por si acaso, porque al menos ahora tenemos dardos, ¿vale? Pero la guardaré igualmente, ¿eh? O sea, no, no la voy a volver a vender. Vale, tenemos esto. Y esto. Joder, no veas con el nivelito, tío. Sí, sí. Ay, hermano. ¡Ey! Vale. Ashley. Ashley. Leon, para, no te acerques. ¿Estás herida? ¡Cuidado! Hostia, lo que faltaba. Por favor, continuar. No. No te resistas, querida. Solo harás que tu sufrimiento sea peor. What the fuck? ¿Le van a dar de beber eso? Wow. Sí. ¿Es sangre o es vino? Sangre, ¿no? Sí, es sangre. Vino, ¿sabes? Sí, toma una copita guapa. Hostia. Pero ahora sí como que la han... Aquí nos despedimos, señor Kennedy. Hostia. Buah, ahora sí que estamos jodidos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo me está gustando la puta trama de Resident Evil, tío? A mí también, me está flipando. Y eso que aún no nos hemos enfrentado al boss realmente grande, ¿eh? Que es el Sadler este. No sabemos ni quién es, o sea que imagínate. Aguanta. Sí, sí, sí. Te encontraré. Vaya puto juegazo, loco. Total. Vale. Hostia puta. Vuelve a la superficie. Vale. Hacemos descansito.
Vale. Vale. Hago un pequeño descansito porque estoy súper exhausto, ¿vale? Joder, no veas, tío. Joder. Qué bueno ha sido. En verdad está muy bien, sí. Sí. Uy. Dios. Pues nada, descansito de 20 minutitos, ¿vale? Y en nada volvemos, ¿vale, chavales? Así que nada, nos vemos luego.
Vale, ya estamos aquí. Ahora sí. O vamos, proseguimos. Vamos. Ups, voy como un poco perdido, tío. ¿Dónde coño tengo que ir ahora? ¿Hay que subir o algo? ¿Literal? ¿No te puedes agachar en ese hueco? No, no, no. Tiene una rendija. Ah. Mira aquí. Por favor, que no haya ningún puto bicho. Hostia puta. Buah. Hostia, el ambiente se mancha los pantalones que flipas, ¿eh? Joder. Nos ha tirado a la más profunda mierda, absolutamente. Les he clavado el aterrizaje. Básicamente. Me cago en los chistes de Leo, tío. Ya, no, no. Vale, que hay una cadena ahí. Es porque hay algo, ¿Qué cojones hay ahí, tío? ¿Qué es? Dios, no. No, no puede ser, hermano. No me jodas, tío. Bueno, sí, con esto mejor. ¿Qué coño hay aquí, loco? ¿Qué puta mierda es eso, tío? No tengo ni idea. Y leo como si nada, ¿sabes? Sí, sí. Me cago en la puta. Vale, tenemos que ir por ahí y subir las escaleras, vale. Míralo. Ay, lo sabía. ¿Dónde está cerda? Ven aquí, guarra. Míralo. Vale. ¿Qué esto qué es? Vale, no parecía. ¡Ay! ¿Dónde coño está, loco? Vale, me voy a caer, ¿eh? Ah, vale. Uf, menos mal. Pensaba que se iba a romper eso, tío. Me iba a caer. What the fuck? ¿Qué es eso, hermano? Vale, ¿y ahora qué, loco? ¿Bajar? ¿Tengo que bajar por aquí? Ah, vale, tengo que bajar por aquí y continuar, vale. Y van a ver más de esas cosas, ¿vale? ¡Ah, cabrón! Pero si te estoy dando, no me jodas. Vale, 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 vale. Va. Pólvora por uno. ¿Cuánto tengo de pólvora? Tengo 9. De momento 9, vale. Vale, toma balazo. En toda la cara, ¿eh? Vale, aquí hay un tesoro, por lo que veo. Vale. Aquí hay un tesoro. ¿Es ir por aquí? Vale, vale, no, no, no. Pues entonces podemos ir por aquí, entonces, vale, de locos. Sí. Bueno, no, no podemos ir por aquí. Vale. Oh. No lo han chapado. Vale, mínima, míralo. Vale. Perca americana. De locos, con la perca nos podemos curar un poco. Vale.
¿Qué hay aquí? Nota del prisionero. Otro muerto. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me encerraron aquí abajo? Poca comida que nos daban al principio ya no existe. Pobre. Perdón, la poca comida que nos daban al principio ya no existe. No nos dan nada. El dolor del hambre y la sed son insoportables. La mayoría se ha rendido y ha bebido del agua negra. Hostia. El primero en transformarse fue Herminio. Estaba tan débil que no podía ni caminar. Poco más tarde se volvió loco de repente. Cuando todo había acabado, había dos muertos. Creo que no deberíamos beber ese oscuro líquido. Mi querido Abelardo también murió, aunque luchó hasta el final. Lo único que puedo hacer ahora es honrar sus cuerpos y rezar porque sus almas se encuentren en la paz. Oh Dios, ¿por qué nos haces pasar por esto? Joder, qué tráfico. Pues sí. Corona elegante. Vale, tenemos el tesoro. Vamos a ver si le podemos incrustar gemas. Aquí sí. Hostia, tiene unas cuantas, ¿eh? Aquí sí. También. Vale, solo le quedarían... Vale, perdón. Solo le quedarían... cuadradas. Exacto. Vale, ¿y ahora qué? Hay una escalera, ¿no? Por aquí, por lo que veo. Y de paso me he dejado... Vale, hay una escalera con la flor esa, vale. La flor. Muy bien, Brian. La... ¿Cómo se llama esto? La... ¿por qué está tan oscuro aquí? ¿Esto estaba oscuro? No me suena. No, no. Tan oscuro no estaba. No, no. Vale, es que he ido por otro lado. Ah, vale, es que está aquí. Vale, vale, vale. Se me oye mal. Si puedes... ¿Sí? Reiniciar el disco. ¿Ahora? Vale, te digo, apretas un millón. Perfecto, ya está. Vale. Es raro, ¿eh? No sé por qué siempre haces ya. Eso. Vale, mira, aquí la tenemos. Hierba María, que la puedo combinar con esto. Vale, perfecto. Vale. No me dejo nada más, ¿no? Creo que no había nada más tampoco. Hostia. No, no me jodas. Ay, ay. What the fuck, hermano. Vale. Dios, a ver qué cojones nos viene aquí. Ya, ya. Hierba roja. Pólvora. Pesetas. ¿Cuánto llevo de pólvora ya? 10. Vale, dos más y podemos hacer balas de escopeta. What the fuck, loco. Vale, pesetas. Genial. Uy, hostia, qué susto, tío. La luz, ¿no? Los murciélagos. Yeah. A mí me asusta la luz del mercado. Vale. Joder con el ambiente, te juro. Hola, que es forastero. La hostia de bueno. Hola, muy, forastero, muy bueno. Tío. Vale. Bienvenido. A ver, vamos. Bueno, a venderte cositas. ¿Qué puedo hacer por ti? Este escarabajo especial. ¿Dónde estaba lo de recuperar? ¿Te acuerdas? Había uno que era de recuperar, ¿no? ¿O no? Wow. Ah, no, no lo vendimos. Lo tenemos, creo, puesto. Ah, igual está guardado. Guardado, ¿no? ¿O no? Ah, no. Míralo. No, no, no. No, no. Jefe. Mejorar, vender, comprar. Ah, vale, creo que está aquí. Ah, vale, está aquí. Siempre me confundo, tío. Dinero en el bolsillo, vale. Necesitarás pasta para comprar esa arma, pero también agallas. Diagrama de granada superior. Esto de momento. Oh. Vale, creo que de momento bien. ¿Qué puedo mejorar realmente? No sé qué mejorar, tío. Tengo 3 zafiros todavía. Joder. Sí, sí.
Hierba amarilla. Me duele la espalda. Los años no nos han sentado. ¿Qué tal irá esta comparada con la TMB? Es lo que tengo. Compatible con varios tipos de mira. Compatible con culata TMB. Bueno, la verdad es que no me hace falta, creo yo. ¿Y la escopeta esta comparada con la antidisturbios? Potencia 9. Recarga es menos. Vale. Yo creo que vamos bien, ¿eh? Yo creo que también. Podemos mejorar algo. Podemos mejorar la pistola ya. Capacidad, modificando recarga. El arma para satisfacer tus deseos. Voy a modificar la la carga y la capacidad. Una idea general de tus gustos, vale. Amigo. Y de esto. ¿Qué más? Durabilidad. Esto sí que lo voy a mejorar bastante bien. Como tú ordenaste. Este trabajo que no te maten. Vale. Vale. Vale, munición de subfusil. ¿Tenemos cuánto? Tenemos 10. Vale. Tengo 3 cuchillos, tío. Me canto, de verdad. Ya ves, ¿eh? De hecho, creo que voy a dejar uno, ¿eh? Sí, puedes dejar uno. Ah, no. Es verdad que esto no va como la... Esto no va como la... Como el 2, ¿sabes? Que tienes un baúl. Es solo para armas. Sí, exacto. Y claro, como acabo de coger el de esto, la pistola de dardos, que de hecho lo voy a volver a dejar, ¿vale? Sí, vale. Para tenerlo. Si sé que lo voy a volver a utilizar en otro momento, pues ya lo cojo, pero... Lo venimos a buscar, sí. Exacto. Vale, esto lo puedo combinar. Sí. Vale, más ordenadito, perfecto. Genial. Vale. Pues ya está. Espérate. Vale. De esto todavía no tengo nada. Vale. ¿Qué hago? ¿Avanzo un poco más? Si no, a ver. Lo que tú te veas. Sony 35, Sony 35, ¿no? Ah, no, Sony 56 ya. No lo sé. Es que estaría bien dejarlo aquí, ¿eh? Aparte. Nitrógeno líquido de emergencia. Pedido por Isidro Uriarte de Talavera. Fecha de instalación 2 de noviembre del 2002. La instalación de las duchas de nitrógeno líquido que solicitamos el mes pasado ha sido completada. Aviso. El nitrógeno líquido es una sustancia peligrosa. Su exposición... puede causar ceguera, congelación e incluso la muerte. Manejadlo con precaución. Interesante. ¿Esto será para nosotros o para ellos? Buah, ya. No idea. ¿Esta luz verde qué es? Hostia, tío, no veas esto, ¿eh? Ya. Parece que estuviéramos en un búnker soviético, tío. Total. No les des ideas. Hostia, qué mal rollo. ¿Qué mierda es eso? Crónicas de una búsqueda 3. Mayo, 9 años desde mi despertar. Cuando afloje esta válvula, el líquido negro entrará por mis venas y circulará por todo mi cuerpo. Estoy seguro que será la experiencia más dolorosa de mi vida. Espero el juicio con ansiedad. Es un honor sufrir el santo renacimiento. Mi siguiente despertar será el verdadero siervo de mi amo, el señor Ramón. Yo, Isidro Uriarte Talavera, hago este juramento. Sobrepasaré las limitaciones del hombre y me convertiré en el verdadero siervo de Dios. Encontraré a los herejes y seré su ejecutor, su verdugo. Qué puto mal rollo. Sí, hay que tener ganas. Vale, pólvora por 2, podemos crear. Cartuchos de escopetita. Perfecto. Vale. Así ya tenemos 6. Vale. Y vale. Voy a ir a guardar, ¿vale?
porque me parece que lo voy a dejar aquí, tío. Ya antes de que salga algo más, ¿no? Sí, porque es que ya sería... Si sigo, sería ya cosa de entretenerme un buen rato, entonces... Prefiero dejarlo aquí, que ya luego miramos a ver. Pero bueno, ¿será que no hemos hecho cosas? No, un montón, sí, sí. De verdad, cada puta hora que juego este juego... Es una pasada, en verdad. La verdad es que sí. Así que nada. Pues nada, chavales. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Sí, más que nada porque ya mañana empiezo la jornada otra vez. Laboral. Así que... No. Hay que descansar prontito, ¿vale? No, bueno, pero porque he hecho un cambio de horario, ¿eh? Básicamente. Porque si no ya... Me quedaría un rato más, la verdad. Pero bueno, la cuestión está en que mañana tengo que madrugar, así que... Ya iremos viéndonos. Lo mismo mañana por la tarde, noche. Streamé un ratito, ¿vale? Así que, bueno, eso. Pues nada más, gente. Ha sido muy guapo, la verdad, la trama de hoy. Nos hemos quedado en un punto donde, bueno, seguimos sin haber recuperado a Ashley, pero cada vez vamos haciéndonos más fuertes. Así que nada, lo dejamos aquí, ¿vale? Y ya continuaremos mañanita. Así que nada, chicos. Me despido, como siempre, un placer y buenas noches. Chaito.